Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal, Cidio? Andaban. ¿Qué tal, Javier? ¿Cómo estamos? Gracias. Molt de gust. Andaban. Muy bien. Crec que estan una mica calentes les cadires i la taula després del debat que acabem de fer. Farem una pausa, canviarem les aigües, els gots, i de seguida parlem de la part judicial del moment polític que viu Catalunya i Espanya. Ara tornem. This is ground control to Major Tom. You've really made the grade. And the papers want to know whose shirt you wear. Now it's time to leave the capsule if you dare. This is Major Tom to ground control. Senyor Ortega Smith, acusació popular de Vox al Tribunal Suprem, a la causa de l'1 d'octubre. Tot just havien nomenat el president Torra i ja li volien presentar una querella. Per què? Pues bueno, porque ha cometido delitos muy graves. ¿El senyor Torra? El senyor Torra, sí. Ha cometido delito de encubrimiento, delito de odio y un delito de conspiración para la rebelión. Y cuando alguien comete delitos, aunque el gobierno mire hacia otro lado, no dé instrucciones a la Fiscalía o a la Abogacía del Estado, nosotros hemos creído que era nuestra responsabilidad. Porque en definitiva ha venido a convertirse en el testaferro del fugado Puigdemont y por tanto pretende llevar a cabo los mismos objetivos. Y por tanto nos ha insultado a todos los españoles con afirmaciones xenófobas, racistas, supremacistas y por tanto intolerables, y esperamos que la justicia tome buena cuenta de esta querella, la lleve a término y le veamos rindiendo ante la justicia como cualquier ciudadano que cumple o que incurre en delitos. L'han presentada ja, la querella? Sí, sí, està presentada, està presentada. Si em permet, com que tenim un jutge a la sala, senyor Silva, el president Torra ha comès aquests delictes que comenta el senyor Smith? No, el senyor Quim Torra lo que tiene es la desgracia de haber sido investido presidente de Cataluña en un régimen corrupto y que ha descarrilado. Es un régimen que está utilizando, como venimos explicando desde hace años ya, está utilizando el problema catalán para encubrir su corrupción sistémica y galopante, donde acude a lo que sea. Hoy me he encontrado en las primeras planas el tema de Podemos, que se han comprado un chalet, tema de Cataluña. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, con el archivo de la causa de las preferentes, que me he enterado hoy, por el juez Andreu? Porque yo creo que la unidad de España se tiene que cimentar fundamentalmente en que la gente perciba que la justicia es independiente, que la justicia es igual para todos, esto es muy importante dentro de la unidad, pero claro, el que se utilicen mecanismos perversos desde todo punto de vista, y yo con todo respeto a Vox, porque en el caso de Vox es un partido que yo considero que es muy conservador y de derechas, pero no tiene ningún inconveniente en decirlo abiertamente. Y yo agradezco esta claridad y esta transparencia política. Pero es que hay otros partidos que se embuten en la derecha y que están utilizando una deformación del Código Penal tan profunda, es decir, llamar rebelión o sedición a que unas personas se quieran manifestar y se quieran movilizar, sencillamente porque hay que dialogar dentro de la Constitución. Y hay que recordar que esto es una obligación estructural. Si no se dialoga dentro de la Constitución para crear Constitución a través de los estatutos de autonomía, no tenemos Constitución territorial, que es lo que está pasando actualmente. Por tanto, con todo respeto al compañero, porque los delitos se pueden evaluar como sea, y desde el punto de vista de la acusación hay que respetar las distintas acusaciones, lo que no tiene sentido es que se le dé crédito a esta acusación. Y para eso deben estar una justicia con un mínimo de serenidad, que no la estamos percibiendo desde hace años en España, tanto en los delitos económicos como en el caso de Cataluña, pero tiene que estar a la altura de determinar que no se puede judicializar la política, y menos el poder constituyente, que los estatutos de autonomía son constitución, que el estatut de Cataluña no existe.
No existe porque no está refrendado por el pueblo catalán, porque es el único estatuto de todo el orbe del territorio nacional español, que en esto también tenemos que ser una unidad coherente, que resulta que tiene que aguantar todas las modificaciones del Tribunal Constitucional por la puerta de atrás que consigue el Partido Popular y que, bueno, pues que la ciudadanía catalana y el pueblo catalán todavía no ha dicho qué estatuto quiere tener. Senyor Ortega Smith, la decisió de la justícia belga de rebutjar l'euroordre contra Comín, Serret i Puig d'aquesta setmana, creu que deixa en ridícul la justícia espanyola i en concret el jutge Llarena? No creo. Aquí quien está quedando en ridículo es la Unión Europea con decisiones como las de... Sí, sí, la Unión Europea sí que nos metió en una euroorden en la que se suponía que había un principio de respeto y de reciprocidad y en la cual entre Estados socios nos respetábamos porque se entendía que había Estados democráticos y garantías procesales. Y ahora ha tenido que venir Bélgica, por cierto, el Estado que ampara a terroristas y no los entrega a la justicia española. ¿Quiénes terroristas? Terroristas de la ETA. Durante diferentes procedimientos de extradición los amparó Bélgica. Por cierto, con el que pretendían ustedes que me sentara yo aquí a dialogar, que no lo haría, como se suele decir, ni harto vino. Moyé, sí, condenado por la banda terrorista, condenado por pertenencia a banda terrorista a 14 años de prisión por el secuestro de Emiliano Revilla, es uno de los que se pasea por Bélgica y le van poniendo alfombras rojas. Bueno, pues esta justicia, llamada justicia belga, ha quedado desacreditada. Y además está desacreditando y se está cargando el principio de reciprocidad y de respeto mutuo en las resoluciones judiciales dentro del marco de la Unión Europea. La euroorden, que venía a solucionar antiguos problemas de extradición, en esta situación está quedando en ridículo. Y además, fíjese que las razones, entre comillas, que ha alegado la justicia belga son razones formales, razones de defectos formales. Bien, pues en cualquier procedimiento, unos defectos formales son subsanables. Bien, dígame usted qué documento falta, dice que falta la orden nacional de detención. Bueno, pues se dicta la orden nacional si no está dictada. Es una contradicción, porque la propia euroorden decía que lo mismo se puede aportar la orden nacional de detención como una resolución firme donde quede clara la orden de detención, como viene, por ejemplo, en los autos que se aportaron, autos de prisión, y en el propio auto de procesamiento. Por tanto, la justicia belga está quedando en un pésimo lugar y está dejando en una situación muy complicada el marco único de Unión Europea en cuanto a reconocimiento judicial. Y el caso de Alemania es algo muy parecido. Alemania resulta que dicta el tribunal, un tribunal provincial de Holstein, nos dicta una providencia y se agarra en un antecedente judicial que son unos altercados que se produjeron en la construcción de una pista de aterrizaje en Frankfurt por un pequeño grupo ecologista. Y resulta que nada tiene que ver eso con el delito de alta traición, que sí está recogido en la jurisdicción penal alemana, que es coincidente en el tipo penal con el delito de rebelión en España. Y fíjese, permíteme un segundo, ¿sabe usted cuál es el último antecedente, el primer antecedente que uno se encuentra cuando revisa la jurisprudencia alemana hacia atrás? Que se dé la coincidencia exacta en delito de alta traición, utilización de la fuerza policial como se utilizó aquí con los Mossos de Escuadra, negación de la violencia como fue aquí y negación de la competencia del Tribunal Supremo diciendo que tiene que ser el Tribunal Superior de Justicia. ¿Sabe el único antecedente que hay en la justicia alemana? Dígame usted. El golpe de Estado que se produjo en la República de Weimar por Adolf Hitler. Fue condenado por alta traición alemana por los mismos supuestos. Y esto lo hemos aportado. La acusación popular de Vox en Alemania ha aportado al Tribunal de Holstein precisamente el antecedente del golpe de Estado de Adolf Hitler. Que ese Adolf Hitler fue el que luego destrozó el mundo. Y no se le condenó más que a una pequeña pena diciendo que había alta traición en grado menor. Señor Silva. Sí, a ver, como también venimos explicando desde hace ya tiempo, las euroórdenes no se pueden aceptar. Es imposible que ningún tribunal europeo del ámbito de la Unión Europea pueda aceptar estas euroórdenes por un motivo muy sencillo. Como no se trata de uno de los delitos que están equiparados prácticamente a una aceptación automática, estamos hablando de delitos de rebelión y de sedición, es imprescindible para el tribunal estimar, para el tribunal al que se solicita la euroorden, estimar si esos delitos tienen la misma regulación típica o tienen una semejanza típica con los delitos que existen en ese país. Es imposible que encuentre esto el tribunal alemán, el belga, el finlandés, el danés o el que sea, porque lo que sucede aquí no es penalmente típico. Al no ser típico,
quiere decir, las conductas que se están reprochando en España no tienen nada que ver con el delito de rebelión, no tienen nada que ver con el delito de sedición. Es decir, no son subsumibles en esos delitos. Cuando el tribunal lo examine, pues dirá, bueno, pues esto es un tema de las cosas de España, de las cosas de Madrid. No saben lo que hacen. ¿Por qué, además? ¿Por qué es tan importante que haya acordado la detención el Tribunal Supremo? En primer lugar, porque yo no creo que sea una situación como para dejarla implícita, como la magistrada Lamela lo declaró, ahora yo no lo tengo que decir. Entre otras cosas, porque estos tribunales, y este es otro tema muy importante que tiene que examinar como acto separable o acto estructural el tribunal al que se le pide la euroorden, es que no son competentes. Es que el Tribunal Supremo, compañero, no es competente. Y la Audiencia Nacional tampoco, porque están aforados. Porque para eso, bueno, yo no estoy de acuerdo con los aforamientos, pero ya que los hemos contemplado, estos delitos yo creo que está claro que no se han cometido en Utrera, no se han cometido en Canarias, estos delitos de los que están hablando los que acusan. Parece que estos hechos se han cometido en Cataluña y, por tanto, los hechos están residenciados enteramente en Cataluña y tienen que ser examinados por el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña como tal como se inició al principio. Lo que sucede es que la acusación y la deformación de todo esto, como se monta en la historia, del alzamiento o delito de rebelión, es decir, aquí en Cataluña, para que hubiera habido un alzamiento de delito de rebelión, el 1 de octubre los acuartelamientos estaban en vilo, toda la fuerza de la Armada Española estaba preparada, estamos hablando de gente armada, de gente peligrosa, que se alzó, que iba a constituir un Estado paralelo capaz de suprimir una parte del territorio nacional en Cataluña. Esto es aberrante. Esto es un delirio. Esto se le pregunta a cualquier militar y dirá, bueno, no sé, esto son cosas de la política, pero esto es un delirio, no ha pasado nada de esto. Y como los tribunales europeos son tribunales que están en la historia de Europa conociéndonos a nosotros desde hace unos 1000 años, como España no es una desconocida en este continente, ha tenido un imperio, ha sido muy importante, ya sabes cómo somos, pues bueno, también hay un recelo. No solamente estos motivos técnicos de los que hablo. Primero, que no hay tipicidad comparable porque los hechos no son punibles. Segundo, que, digo por no cansar a la gente, porque hay muchos motivos para decir que no. Pero segundo, que es que no son competentes los que están resolviendo. Tercero, que son hechos políticos. Cuarto, que todo el mundo en Europa sabe que vivimos en un continente, en el sentido de la Unión Europea, donde hay que aprender a dialogar, donde hay que aprender a hacer democracia. Quinto, que es que Alemania es la madre penal de España. Si Alemania la Constitución española se inspira. No solamente la Constitución, sino todo el derecho penal español. Todo el derecho penal español que solemos hablar los juristas de dogmática alemana, esta expresión es germánica. Nosotros, en este sentido, no le hemos añadido a lo que nos ha parido, que es Alemania, ni una línea que valga la pena destacar. Con todo el respeto a los juristas españoles que se hayan esforzado a hacer un derecho penal digno, pero no tenemos ningún tipo de trascendencia respecto de Alemania en este sentido. ¿Y qué es lo que sucede? Pues sencillamente que la regulación de la coacción federal que está prevista en la Constitución alemana, la posibilidad de que tenga que intervenir el Estado central porque haya alguna comunidad autónoma que se salga del carril legal, no tiene nada que ver con lo que ha sucedido aquí. Está criminalizada la intervención del artículo 155 por un solo motivo, aunque se pueden exponer muchos más, pero hay uno muy evidente que yo creo que el compañero tiene que reconocer. El Estatuto de Autonomía de Cataluña forma parte de la Constitución, como todos los estatutos de autonomía, y examinen ustedes con el mayor detenimiento, pásense una noche si quieren verlo, las causas de cese del presidente de la comunidad autónoma. En ningún momento se contempla que pueda cesar al presidente por una aplicación del artículo 155. Eso era una posible reforma que se propuso en su momento constitucionalmente por el Partido Popular. Pero es que eso no salió adelante cuando era Alianza Popular. Por tanto, perdona, ante todo esto, lo que tenemos que concluir es que las euroórdenes van a suponer una vergüenza muy lamentable para una justicia como la española, que ya está muy lastrada y muy deslegitimada. Vamos a ver, en primer lugar, decir, como se ha manifestado, que se quiere judicializar la política. Que yo estoy de acuerdo en que no hay que judicializar la política, pero es que lo dicen precisamente los partidos que llevan 40 años politizando la justicia, metiendo la mano política dentro del Consejo General del Poder Judicial, nombrando magistrados en los Tribunales Superiores de Justicia, nombrando a los magistrados del Tribunal Constitucional, y ahora se rasgan las vestiduras cuando la justicia entra
a ver cuestiones que afectan al ámbito político, pero que son delictivas. Aquí no estamos hablando de persecución política, estamos hablando de persecución de delitos. Segunda cuestión, citar a Bélgica y Alemania de esta manera, pues no puedo estar de acuerdo, porque Alemania sí tiene una equivalencia de tipo. El artículo 81 y 82 del Código Penal alemán son exactamente iguales, exactamente, al delito de rebelión del 472 de nuestro Código Penal. Bélgica no lo sabemos, porque el Bélgica no ha entrado en el fondo, como decía antes, se ha limitado a cuestiones formales que seguro que van a ser subsanadas. La cuestión del artículo 155, no se puede decir, no puedo estar de acuerdo, que se ha criminalizado. ¿Qué tendrá que ver un mecanismo de garantía constitucional, como es el artículo 155, con una cuestión de tipos penales? Es decir, una cuestión es aplicar un mecanismo, por cierto, aplicado por el gobierno, con el Partido Popular Ciudadano, Ciudadanos y PSOE, una aplicación absolutamente timorata, light, y que no ha logrado el control real de la situación. Creo que en este mismo programa lo dije, no se ha controlado la educación, no se ha controlado los medios de comunicación, incluyendo esta casa, que sigue adoctrinando en el odio. Sí, en el odio, en el odio. De verdad, pero si en el odio permanente. Pero si es la segunda vez permanente. Que le invitamos, señor, sí, Ortega Smith. Por eso vengo y lo digo por segunda vez, adoctrinando en el odio. Y en tercer lugar, además, la cuestión de las escuelas, donde se pasea a los niños de 8 años y se les hace hablar de presos políticos. Pero y se señor, llena todo señor Ortega Smith. De los repugnantes lacitos Ortega, amarillos, señor que lo que quieren decir es que hay presos sí, políticos en una democracia de presos sí, políticos. Señor pero permítame una ¿pero cosa. ¿Pero cuántas escuelas ha visitado permíteme, usted? Pues muchas, muchas. Y además he visto algunos vídeos que de verdad me han hecho llorar al ver cómo se está utilizando a los niños. Pero fíjese, bueno, el otro día, bueno, usted lo sabe, hay profesores que están imputados por la fiscalía, están imputados por la fiscalía, por haber señalado a hijos de guardias civiles pero, como si fueran hijos claro, de judíos. Pero no sé que pero nunca, no, no, pero fíjese. Que le oigo muy bien, no, ya, no me hace la no, voz, no, no, por pero favor. Me indigna la situación. No, no ya lo veo, ya. Es decir, ver hijos de guardias civiles señalados delante de sus alumnos, diciéndole, usted es un hijo de guardia civil como si fueran hijos de judíos, eso a mí me horroriza. No, no, es que fue así. Fue así, y haya abierta la diligencia. Si alguno no lo sabe, pues en vez de reírse lo que tiene que hacer es buscar los vídeos. Pero me gustaría decirle a Elpidio una cuestión que ha dicho sobre el estatuto. ¿Cree que no haya vídeos sobre eso, sobre el estatuto. Ortega. Sí, permítame, el estatuto ha dicho Elpidio, y tiene razón, dice, el estatuto está sometido a la Constitución, cierto, pero por eso está por debajo de la Constitución. No se puede vulnerar con un estatuto la Constitución. Y además añadimos algo más, la Constitución, artículo 2, que conoce perfectamente, se fundamenta en la indisoluble unidad de la nación española. Patria común indivisible de los españoles. ¿Qué quiere decir esto? Que la nación es previa a la Constitución. La Constitución es una norma jurídica que regula el Estado. Y de ahí emanan todos los poderes del Estado. Por cierto, emanan los poderes también del presidente de la Generalidad. Depende su legitimidad precisamente de la Constitución. Y por último, para terminar, no estamos hablando de una entelequia política. Estamos hablando, cuando decimos que hay una querella, que es el motivo de este debate, cuando hablamos de una querella por delitos de odio, es que tenemos que ver frases como los españoles son ladrones, fascistas, repulsivos y patéticos. Esto no es teoría política, esto es la realidad del odio más lacerante. Los españoles solo saben expoliar. Por cierto, esa frase la dijo Adolf Hitler también, respecto a los judíos. Respecto a los judíos. Fuera broma, señores, y seguimos aquí, dice el molto honorable xenófobo. Seguimos aquí, algunos años más, correremos el riesgo de acabar locos, como los mismos españoles. Señor, esto no me lo he inventado yo. Señor Ortega, son frases. Una son mica frases. De respecte sí que li he de demanar pel president. No, es que de... a mí no me produce ningún Catalunya. Respeto quien me está insultando a mí y a todos los españoles, a todos. Vergüenza es una palabra que los españoles hace años que han eliminado de su vocabulario. Señor Ortega, y bueno, quan Jiménez Los Santos diu que caldria... Perdoni, deixi'm parlar a mi, sisplau. Quan Jiménez Los Santos diu que caldria bombardejar Barcelona... No, però li demano, tampoc és el senyor Torra. Pregúnteselo a él, lo trae usted a este programa y se lo pregunta. Yo le digo lo que ha dicho nuestro querellado Quim Torra. Esto no me lo he inventado yo. I amb Jiménez Los Santos no es querellan? Pues no, porque no ha insultado a todos los españoles. No, però ha dit... No, ha dit, però ha dit que voldria bombardejar Barcelona. Ha insultat els catalans. Els catalans són espanyols, també. No tenga ninguna duda que si insulta a los españoles... Ha amenaçat els catalans. Ha amenaçat els catalans. Bueno, yo no sé lo que ha dit. Desconozco las frases que ha dicho. Ha dit que caldria bombardejar, no sé si Barcelona o Catalunya. Sí, Catalunya. Me parece una barbaridad. ¿Qué quiere que le diga? Si ha dicho eso, me parece una barbaridad. ¿Y por qué no se querellan? Pero, hombre, pues mire, porque a lo mejor no se querellan ustedes. Usted se siente muy ofendida, pues queréis usted... No, pero yo no somos la Fiscalía no General del Estado. Mire, nosotros nos, dentro de nuestras posibilidades, creo que ya estamos haciendo bastante trabajo como para que tengamos que querellarnos contra todos los que presuntamente, que no digo que lo haya hecho, lo hayan podido cometer. No, claro, claro. Pero mire, yo lo que le quiero decir es que, respondiendo a lo de antes, no estamos hablando de una entelequia, estamos hablando de unas frases. Y usted imagínese
Imagínese que cualquiera de estas frases que yo he dicho, dice, sobre todo, lo que sorprende es el tono, la mala educación, la pijería española, sensación de inmundicia horrible. Usted imagínese que eso lo llega a haber dicho, pues no sé, cualquier presidente del gobierno, cualquier presidente de otro... Inmediatamente diríamos todos, hombre, esto es inaceptable. Pero imagínese que lo hubiera dicho de los catalanes, que son también españoles. Pues evidentemente no, nos parecería tremendo. Ahora, como lo dice el monto honorable, esto no es un delito de odio. Pues mire, es un delito de odio como la Sagrada Familia de grande, así de grande. Y yo espero que se siente en el banquillo, porque es inaceptable que quien asume el cargo público cometa este y otros que son todavía más graves, como es el delito de conspiración a la rebelión, que podremos seguro. Señor Silva, compañero, son aquests delictes... cuando te has referido a que lo que está pasando en Cataluña ofende a todos los españoles, me imagino que no habrás quitado a Cataluña, ¿no? Porque son 2 millones aquí los que apoyan lo contrario. Al decir todos, los has quitado. No, están por aquí, ¿no? Vale. No. Es que son 2 millones de catalanes y de catalanas. Parte de un error. Hay 2 millones de catalanes y de catalanas, déjame hablar, que han dicho claramente que quieren un proceso porque quieren un derecho a decidir y porque quieren seguir viviendo en un Estado profundamente corrupto. Y ahora, vamos a la soberanía nacional. No. Es divisible. Vamos a entrar en la soberanía nacional. ¿Quién es el sujeto de la soberanía nacional? Déjame que entre en la soberanía nacional. Vamos allá. Para mí la soberanía nacional no es solamente el territorio, no es solamente la bandera y no es solamente el himno. Es la voluntad diariamente de hacer cumplir el derecho. Y que, por tanto, compañero, déjame hablar. Esa voluntad de hacer cumplir el derecho, para mí, en el ámbito del derecho penal económico y en el ámbito de la gran estafa de las cajas de ahorros, eso sí que le ha hecho daño a toda España. Y eso sí que ha expoliado a España. Y cuando Quim Torra dice que los españoles son unos expoliadores... Es porque no ha hablado con Puyol. Es porque realmente hay una parte de España... Yo me imagino que quieres oír lo que voy a contar, porque a vos le interesa mucho el tema de la corrupción. En el sentido de luchar contra ella, porque conozco a Santiago Abascal y sé que quiere luchar contra ella. Por supuesto. Pues esa es la lacra. Y ahí es donde no hay unidad. Y por eso te pregunta la señora periodista, oye, ¿por qué no os querelláis? Porque yo creo que ahí hay un campo importante para todos. Por ejemplo, ¿a ti no te parece espeluznante que el tema de las preferentes se vaya a archivar con cientos de miles de víctimas creyentes en España, españolas y españoles de bien, y que se quedan colgados? ¿A ti no te parece tremendo y alucinante que hace poquito, que es que lo de las preferentes parece que ha pasado hace mucho tiempo, hace 6 o 7 años, pues ahora hace poquito, en el Banco Popular, 300.000 familias la palman y todavía el tribunal está con las interlocutorias, aquí le llaman interlocutorias a las diligencias de trámite, ¿vale? Oye, ahí no hay unidad del país. No hay unidad en esto de la corrupción. Una abogada del Estado que se planta en un proceso muy delicado y dice, que quede claro, señoría, que Hacienda no somos todos, que eso es una broma. ¿Cómo? ¿No somos todos Hacienda? Tú pagas un montón de impuestos igual que yo, ¿a que sí? Y cuando los pagas, ya sabes que no, que tú no estás en el bloque. Eso eres tú que te ha tocado. Y oye, y seguimos una detrás de otra. Totalmente. Y ahora, ¿qué es lo que arruina a España? ¿El proceso o los 100.000 millones de euros de las cajas, el 1.200.000 millones de euros que España no va a poder pagar nunca, una deuda perpetua, generaciones y generaciones, una corrupción sistémica ante la cual la actuación de la justicia española es una vergüenza? Los dos magistrados que han llevado las causas principales de corrupción en este país en los últimos años, tema financiero, corrupción en las cajas, tema de la Gürtel, corrupción en política, están inhabilitados. No están. ¿Te parece esta unidad? Me parece porque una es que esa unidad es de la que yo quiero hablar. A ver, porque el tema del proceso, podrás estar de acuerdo o no. Yo ya voy viendo que no estás de acuerdo. Vale, no estás de acuerdo. Pero aquí hay 2 millones. Aquí hay 2 millones que están de acuerdo, pero no veas, y que lo tienen claro. Y que yo, pues mira, yo conozco a muchos y no pasa nada de lo que me estás contando. Mala hierba hay en todos sitios, cuidado. A ver si en la extrema derecha, en la derecha no hay mala hierba. Sí que la hay, igual que lo hay en la izquierda, igual que hay en el independentismo, es decir, estaría bueno, no vamos a controlar a todos y cada uno de los ciudadanos de este país, pero el nivel de estabilidad cultural, de capacidad de vivir en paz, lo que se demostró el 1 de octubre,
una de las movilizaciones pacíficas más impresionantes de la historia de España. Un día para montar una fiesta. ¿Sabes por qué digo lo de la fiesta? Porque, no porque, debí, no porque te encuentras en, con en, un pueblo, en España, te encuentras con un pueblo de España, porque imagino que lo metes en España. Digo que no debías estar pero para ti Cataluña no, es España. No terminaste de ver lo pero que pasó en para ti Cataluña es España. O te enseñaron el mismo vídeo que no, me enseñaron a mí a ver, aquí, que lo repiten 20 veces. Yo mismo. Estuve el 1 de octubre votando. Bueno, y, pues me tuve que quedar, en un colegio electoral, porque bueno, es que ahora, si no me quedo allí se llevan, se llevan las urnas. Perdóname, escuchar a un magistrado, ¿por qué? O ex magistrado, no bueno, o magistrado iba con una que ha sido inhabilitado. Del Tribunal Supremo Mexicano, que también estaba muy contenta. Pues claro que sí. ¿Por qué no vas a votar en un día que es un día de movilización social y de fiesta popular? Porque sus antiguos compañeros lo habían suspendido. No, no tiene nada que ver con esto. Supongo que cuando dictaba sentencia le gustaría que se cumplieran, pero en fin. A mí me gustaría decirle una cuestión. Me ha preguntado, yo quiero contestarte. Quisiera explicarte algo muy importante. Si no permites que haya movilizaciones sociales en España, si montas el rollo de la unidad brutal, sí, aquí estás diciendo que no. Si no permites que la gente se exprese, si no permites que la gente se exprese y diga, oiga, yo no quiero vivir en un sistema corrupto. Pero contestar la pregunta, porque no hay solución a este sistema. Señor Silva, por ejemplo, me gustaría contestar a la pregunta que me has hecho. Señor Silva, el sistema de nombramiento de cargos en el Consejo General. No, no, porque es la politización. ¿Has metido alguna querella? ¿Has hecho algo ahí? Pero, hombre, hay que modificar la ley orgánica del Poder Judicial, no es una cuestión yo de querella. Yo presenté una querella, no, hombre, no he modificado nada. Pero que no es una cuestión de meter una querella para modificar la ley orgánica del Poder Judicial. Para ver cómo es cuestión se de que montan que les dé la gana a los partidos. Pero, perdón, ¿cómo se montan los cargos judiciales? Me gustaría, con el permiso de la moderadora, contestar... Periodista y codirectora del programa. Codirectora del programa. Andaban. Periodista y codirectora del programa. Me pregunta, ¿dónde está la corrupción? Pues la corrupción está en España, en muchos sitios, en Andalucía con los ERE del PSOE. En Madrid y en Valencia con la Gürtel. Ahora parece que también con la financiación del PSOE y con las desaladoras. En Cataluña con Puyol robando durante 40 años 1.800 millones, que es lo que ha fijado ya los informes de la Guardia Civil. El PNV está también con casos de corrupción. Ahí es donde está la corrupción, más de 500 procesados políticos. Pero es que además, nosotros añadimos, también hay corrupción cuando hay malversación de caudales públicos, como se ha hecho en el llamado procés, que yo prefiero llamarlo golpe de Estado, para no equivocarnos. Esa es la realidad. Pero si ahí es donde el ministro Montoro va a decir que no vive malversación. Claro, el ministro Montoro ha dicho que no hay malversación y los informes de la Guardia Civil dicen lo contrario. ¿No será que el ministro Montoro está intentando, tal vez, evitar que se sepa que no ha hecho la más mínima vigilancia sobre el control de los FLA, por ejemplo, y que pueda tener alguna responsabilidad? Claro, decirlo eso a un periodista del Mundo está muy bien. Cuando ha presentado el informe a Llarena ya ha empezado a decir, bueno, yo puse los controles que pude, pero puede haber habido malversación. Ya empiezan las cosas. Y cuando el señor Montoro sea citado, porque ya sabemos que va a ser el testigo principal de la defensa de los golpistas, seguro, lo van a citar, mire usted, señor Montoro, venga usted aquí, a ver qué explicaciones da. Porque ya duele tener que ver al ministro de la Hacienda española, que es el máximo responsable del control de las cuentas, y más desde que se aplicó el 155, del control de las cuentas de una comunidad autónoma. Sí, él tenía la clave de la caixa. Esto es, y que su interventora tendrá que dar también muchas explicaciones, porque ya digo, los informes de la Guardia Civil, los informes que se están aportando desde hace un año y medio, dicen lo contrario. Ya vamos por 2 millones de euros, pero quedan pendientes muchas pruebas. Así que dejemos mejor al señor Montoro, que ya va a tener que defenderse él solo. Y si tiene esa agilidad de decir cosas como el señor Catalá, que salió corriendo a decir que él no veía en Quim Torra ningún tipo de delito, ¿vale? Pues ya sabemos quién va a ser el testigo preferente del señor Quim Torra. Señor Ortega, vostè ha fet referència fa una estona a l'advocat Boye i l'advocat Boye ha volgut replicar-li. Condenado por pertenencia a banda armada, a banda terrorista ETA, a 14 anys per el secuestro de Emiliano Revilla. D'acord. Senyor Boye, bona nit. Hola, buenas noches. Vostè dirà. Bueno, a mí, yo la primera pregunta que tenía es si el compañero es realmente un abogado en ejercicio, porque si es abogado en ejercicio debería conocer el Estatuto General de la Abogacía, que impide implicar al abogado contrario en el pleito. Pero bueno, viniendo de Vox puede ser cualquier cosa. Yo no jamás contestaré a un terrorista, ni en plató, ni en directo, así que puede seguir preguntando lo que quiera, porque yo es como si no le oyera. Bueno, creo que el nivel está claro. En todo caso, sí quería, he escuchado algo de la malversación. Igual sería bueno que la Guardia Civil lo primero que hiciese aprender a sumar, porque resulta que las sumas de los informes ni siquiera dan las cantidades que aparecen reflejadas.
Pero en todo caso, la respuesta es muy clara. El Estatuto General de la Abogacía impide a los abogados en ejercicio implicar al abogado contrario en el pleito y mucho menos faltarle al respeto como está faltando este señor. Ahora bien, un partido político que tiene la misma cantidad de seguidores que Twitter, es evidente que puede hacer lo que quiere. Señor Boye, ¿vol afegir alguna cosa más? No, básicamente quería aclarar eso, pero sí recordarle a este señor que dice ser abogado que hay un Estatuto General de la Abogacía, hay un Código Deontológico y evidentemente hay una comisión sancionadora. Le agradezco mucho que hagi volgut entrar al Preguntes Freqüents. Buenas noches, señor Boye. Gracias a usted. Y la esperemos un otro día, si vol venir. Muchas gracias, sin duda. Obrim preguntas a los periodistas, si us plau. Sí, muy breu, señor Silva, si us plau. Tres observaciones muy básicas. En primer lugar, que este programa no existe en España, salvo en Cataluña, que es parte de España. Es decir, que dos personas como tú y como yo podamos venir aquí a expresar nuestros puntos de vista abiertamente sobre lo que ha sucedido y está sucediendo en Cataluña, esto prácticamente está prohibido en televisión española. Y si no, te remito a que lo tengas que ver. En segundo lugar, hombre, compañero, la gente no se tacha por los delitos. Es decir, tú no eres el ladrón, el no sé qué, el terrorista. Esos son hechos penales y las personas no quedan calificadas por estos hechos. Es decir, si hay algún abogado que ha sido terrorista en el pasado, quiere decir que cometió hechos de terrorismo, pero no se le puede calificar como un terrorista. Si hay una persona que ha sido un asesino o un ladrón, no se le puede... No, esto es una calificación que desde el punto de vista de la justicia penal supone un avance fundamental y que está en la dogmática penal alemana y que a lo mejor como nosotros no nos la sabemos bien, por eso Alemania nos rechaza lo que le pedimos. Y en último lugar, deixem-lo que acabi. Conspiración para delinquir. No, para la rebelión. Conspiración para la rebelión. El artículo 477 y 472. Lee detenidamente el artículo que regula la rebelión, artículo 472 del Código Penal. Lee atentamente el artículo 544 del Código Penal. Tú sabes perfectamente, porque desgraciadamente somos españoles ambos, lo que es un alzamiento. Para mí no, no hay ningún país. Para mí es un orgullo. Digo, y un honor. En cuanto a lo que voy a decir del alzamiento, pocos países en el mundo saben mejor lo que es liar la parda, alzarse y tirar al gobierno legítimo. Esto es una cosa que es una moda en España. Alemania, ha llegado a integrar todo nuestro siglo XIX. Hombre, yo, a ver, alzamiento supone movilizar una fuerza desde el punto de vista de la definición de la acción típica capaz, idónea para sustituir a las instituciones fundamentales de un Estado. Pero si están, bueno, desgraciadamente exilados, no en la cárcel, triturados, profundo. Por favor, bueno, el gobierno español tiene todo el poder, mira, tiene el ejército de fiscalía, mira, el ejército de la policía, el ejército de los jueces, desgraciadamente se comportan como un ejército, es decir, el ejército en propiedad, las divisiones acorazadas, un ejército preparado, un ejército de valor. ¿De verdad crees en serio que aquí hay el más mínimo riesgo de que pase algo que tenga que ver con la integridad del territorio nacional? Nada más, por una cuestión de alusión. Cuando me ha recordado la cuestión de que a las personas no se le tachan si son ladrones o terroristas, yo solo digo una cosa. Yo tengo en cuenta, cuando voy a hablar con alguien, si es un terrorista, si es un delincuente, si es un violador, si es un pederasta. Yo sí lo tengo en cuenta. Pero y especialmente el verbo ser a nivel de definición metafísica. A ver si puedo terminar, porque creo que tienen que intervenir los periodistas. A todo el sistema de rehabilitación penal. Pero sobre todo, No creo que creas eso, sobre ¿verdad? Todo, creo que te deja llevar por el apasionamiento sobre todo, lo que lo de la tendría, rebelión. A ver si puedo terminar así. Sí. Sobre todo tendría muy en cuenta cuando vaya a contratar a mi abogado. Ah, pues le va bien, ¿eh? No, por nada. Lo digo porque, porque ha sido tu abogado. ¿Y qué problema tienes con eso? No, digo que yo tendría mucho cuidado a la hora de contratar a un abogado, no contratar a un abogado que pues ha sido un terrorista. Esto es una buena noticia, es decir, que a mí me han condenado, pero esto tiene datos y pruebas de que me han condenado porque voy por el Tribunal Supremo. Esto sería interesante. 17 años de inhabilitación. Y me han condenado porque el abogado era terrorista. ¿Quién era el abogado? Tuve varios. No, el que llevó la causa en el Tribunal Supremo y el Tribunal Supremo de Justicia. Tuve varios abogados. Pero fue
el terrorista que acaba de llamar por teléfono? Yo no creo que puedas definir a las personas en función de un delito que cometieron o no en el pasado. Fue o no tu abogado. Si la condena viene de la jurisdicción española, pero que si mira lo que ha pasado Supremo, con la no doctrina yo, Parot, no. Pero si se nos cae todo... Recullo, pero si no lo digo recullo, yo, si lo dijo el Tribunal Supremo, recullo, bueno, pero si el Tribunal Supremo primer, tampoco vale, sisplau, pues nada. El Tribunal Supremo es el que está en cuestión. Es un tribunal que ha sido rechazado por toda la jurisdicción europea. Y el Tribunal Superior de Justicia de Madrid también. Recullo el primer ítem que ha fet servir el senyor Silva sobre aquest programa, un programa que vol ser plural i que per això convida tothom, com el senyor, gent com el senyor Ortega Smith, que ens acusa de ser adoctrinadors, o el senyor Lapitz, que ve des de ITV, i que segur que té alguna pregunta per algun dels dos convidats. El senyor Ortega ha dicho, a ver, he ido contando porque se me acababan los palitos, entre 30 y 40 veces odio, adoctrinamiento en el odio, también en esta casa en TV3... supremacista todavía no, pero también en alguna escuela. ¿Fascista? Oiga, usted... No, también lo dice. Perdone, le voy a hacer una pregunta. También lo dice. ¿Vox está hermanado con el Frente Nacional Francés, con Marine Le Pen? ¿La han apoyado ustedes, no? No. ¿No? No. El 17 de abril de 2017 estuvo Santiago Abascal en el mitin de apoyo a Marine Le Pen del Frente Nacional. ¿De verdad alguien que apoya al Frente Nacional puede acusar a otros de supremacistas, de delito de odio, de verdad? Hombre, no me tome el pelo, por favor. Oiga, usted sabe perfectamente... 17 de abril de 2017, bueno, si en Cataluña Norte, Perpiñán. Si quiere se lo contesto. Mire, ahí había... Para usted sur de Francia. ¿Perdón? Que para usted, que fue en Perpiñán, digo, Cataluña Norte, para usted sur de Francia. Sí, vale. No, lo que le quería decir es que hay un grupo de partidos que pertenecen a uno de los grupos parlamentarios del Parlamento Europeo, que es Europa de las Naciones y las Libertades, donde hay 10 o 12, no lo sé, partidos diferentes. Bueno, pero yo le puedo asegurar y afirmo que no hay ningún tipo de acuerdo ni de contacto, si hay una coincidencia en tres cuestiones, que son: queremos una Europa de fronteras seguras, queremos una Europa donde se respete a las naciones, es decir, la soberanía nacional, y queremos que se respete a la identidad. Pero créame, la coincidencia meeting en Perpiñán, acto con Marine Le Pen, Santiago Abascal, supondrán elegir un modelo de... Quería que ganara Marine Le Pen, porque supondrá elegir un modelo de civilización, el de las naciones libres, que no aceptan el Islam. Ah, bueno, yo le puedo asegurar que... Perdone, una de las razones de coincidencia... Eso atenta directamente contra la Carta Universal de los Derechos Humanos. No, perdone, eso es incitar al odio. Eso es decir que nos preocupa profundamente el yihadismo que pretende destruir eso es lo que está diciendo. No, lo que ha dicho Santiago Abascal es lo que ha dicho Santiago Abascal. Y en cualquier caso... Con Marine Le Pen a su lado, flanqueado a su lado con Marine Le Pen. Pero mire, escúcheme una cosa. Según usted, media Francia debe ser xenófoba, fascista y racista. Media Francia. Igual sí. Que lo es, bueno, bien. Claro, que no lo sé. Si usted dice que todos los que han votado al Frente Nacional son fascistas, xenófobos y racistas, digo yo que media Francia debe serlo. No, digo los dirigentes que están allí y que han dicho eso. El 50% de Francia le votó. Yo acostumbro a calibrar a las personas por lo que dicen, no a todos los votantes de todos los partidos. Quédese tranquilo, que Vox es un partido que le preocupa... Yo no creo que los votantes del independentismo apoyen las palabras de Quim Torra. Quédese usted tranquilo, que a Vox lo que le preocupa es España, los problemas de España y los españoles. Deje que Francia resuelva los suyos. Pablo. Yo vais a perdonar, pero es que ha sido un debate tan de brocha gorda que es muy difícil hacer preguntas. Es decir, cuando se habla de un Estado corrupto, por las buenas, cuando se habla que la justicia es no sé qué, por las buenas, que si los tribunales europeos contra los tribunales españoles, es que no lo entiendo. Es que no es este el país en el que vivimos. Este país que vivimos es bastante más decente que todo esto. Este país que vivimos tiene los tribunales y un sistema judicial perfectamente hecho. Perfectamente democrático. Y no está reconocido así por España, está reconocido por todo el mundo. Y si queremos fijarnos donde no hay democracia, creo que en el mundo hay bastantes ejemplos que desde luego en ningún caso es España. Creo que esto es una barbaridad las cosas que se están diciendo. Y es más, hay que respetar todas las sentencias judiciales, todas, las de Europa también, porque precisamente no haber respetado las sentencias judiciales es lo que nos ha llevado a la situación que tenemos en este momento. Por lo tanto, yo, si me permitís, esta vez sí que no voy a hacer ninguna pregunta. De acuerdo. ¿Sara? Quería hacer un comentario respecto, si es posible. Yo le voy a explicar, porque parece que usted no tiene mucha idea de por qué hay una corrupción sistémica en España. Y si lo hice delante mía, pero me deja que se lo explique. Fíjese usted. Voy a ser breve. No me quiere... Es que es un poco ofensivo. ¿Quiere que se lo explique o no? Pues mire, se lo voy a explicar. A ver si lo entiendo, a ver si soy capaz. En una interpretación literal le voy a hacer. Una vez le preguntaron... Y yo siempre le suelo mencionar, y hoy me la ha puesto usted bien para que le mencione,
El Consejo General del Poder Judicial en España tiene un presidente. Ese presidente también es presidente del Tribunal Supremo, por si no lo sabía. Sí, hasta las dos cosas. Está en la cúpula, está en la cúpula. Y le preguntaron, no voy a mencionar por qué, porque sería todavía peor, lo vamos a dejar ahí, le preguntaron cómo controlaba a los jueces. El Poder Judicial, recuerda, independencia judicial. ¿Cómo controlaba él a los jueces? Con el pal y con la pastanaga. Eso en castellano es palo y zanahoria. Mira, vamos a ver, en fin, vamos a dejarlo porque creo que ya está suficientemente... Eso lo dice el presidente del órgano superior de la justicia. En los ámbitos en que se mueve no cada persona. No le voy a mencionar a otro presidente que hubo que cesar por tales o cuales motivos. Si usted no, precisamente, usted tiene la razón, y así tuvo el éxito político que tuvo su partido. Es que no se entén red al que están dient, perquè estan parlant dos a la vegada. Per tant, passem a la Sara. Personal para, no, si no es a lo personal. De una manera lamentable, intentar discutir lo que le estoy diciendo. Pero, ¿qué le va a contar usted a 300.000 estafados en el Banco Popular? Venga, haga el favor, por favor, no me diga en qué país vive usted. Usted sabe que aquí se ha suicidado gente por hipotecas que después se han dicho en Luxemburgo que eran nulas de pleno derecho. ¿Lo sabía esto? ¿Lo sabía o no lo sabía? ¿Y usted cree que este tipo de situaciones se han suicidado en España por un sistema hipotecario que la justicia española no ha sido capaz de modular de la forma adecuada y la gente ha tenido que hacer un vía crucis funesto para llegar a Luxemburgo, gente con pocos medios y poder anular cláusulas hipotecarias que no se asumían en ningún estado de Europa? No creo que sea el objeto del programa. Y el mismo tema del proceso, es decir, si uno quiere perseguir a la voluntad popular, a la voluntad constituyente. ¿Voluntad popular? Sí, a la voluntad popular, pero señor. Por si usted no lo sabía, en Cataluña hay una nación que tiene voluntad, como la hay en Andalucía, como la hay en Galicia, como la hay en Euskadi. Cojas un libro de historia... Sara, sisplau, endavant. En fi, se retrata. Jo li voldria preguntar al senyor Ortega Smith, quan parla de controlar l'escola catalana, de controlar mitjans de comunicació públics com aquesta mateixa casa, quin és el seu objectiu final, tenint en compte que hi ha 2 milions de catalans que van votar el 21 de desembre i van decidir que el seu projecte era un projecte independentista, entenc que el senyor Ortega Smith no valora diferent el vot d'un català que el vot de qualsevol altre ciutadà d'arreu d'Espanya. Per tant, quin és el seu objectiu final, tenint en compte que l'article 16 de la Constitució recull la llibertat ideològica i que, per tant, ser independentista no és il·legal segons la Constitució? Bien, el Estado tiene el derecho de defender y preservar la libertad, en primer lugar, y el ordenamiento jurídico, constitucional. Y por tanto, cuando en unas escuelas públicas se está adoctrinando a los niños en el odio a España, en la mentira histórica, se les está hablando de unos países catalán que no existen, que son una invención. Cuando se les está... Pero usted está a las aulas permite, para escuchar qué dicen los profesores. Me permite que termine. Cuando se les está diciendo que la policía, la Guardia Civil son fuerzas de ocupación, cuando se les está diciendo que hay represión, cuando se les está diciendo que los políticos que están presos por cometer delitos son presos políticos, como si en España hubiera democracia, ese adoctrinamiento en el odio es lo que debe evitarse. ¿Y debe evitarse cómo? Pues Vox propone recuperando la competencia de educación para que en toda España se pueda estudiar, sí, la historia real, no la historia inventada, para que se les enseñe a respetar la autoridad y el Estado de Derecho y no fomentar el delito y el golpe de Estado. Ese es el objetivo. Es justo lo contrario de lo que usted está pensando. No es el objetivo en adoctrinarles en un odio distinto. Es en lograr generaciones que conozcan la historia de Cataluña como parte inseparable de la historia de España. ¿Pero qué fem aquests 2 milions de persones? Pues esos 2 millones de personas que yo considero tan compatriotas como los otros dos, igual exactamente a esos 2 millones de personas, creo que les irá muchísimo mejor el día que vean que sus impuestos no se gastan en estructuras del Estado, en embajaditas por fuera, en robo a mano armada, que es lo que han hecho amparándose en la bandera del separatismo. Eso es lo que les va a ir muchísimo mejor. Que, por cierto, luego no hay dinero para pagar a las farmacias. Eso también, eso también. Sí ha habido dinero para crear estructuras de Estado. Sí ha habido dinero para generar golpes de Estado, para hacer una propaganda machacona. Para eso siempre ha habido dinero. Pero para lo importante, mire usted, para la sanidad, para la educación, para las infraestructuras, para eso no hay dinero. Esa es la gran diferencia. Que creo que esos 2 millones de españoles que dice usted, que son españoles, son catalanes españoles,
creo que se merecen un respeto y no tener como presidente a un tipo xenófobo que lo que está haciendo es insultando al resto de España. Señor Ortega, sisplau, avancem. S'ha de respectar. Laura Fàbregas. Sí, bona nit, senyor Silva. La meva pregunta com a magistrat és si creu que el govern de Puigdemont ha vulnerat la llei en algun moment i també, ja que vostè és molt conscient de les imperfeccions que en tots els estats hi ha de la separació de poders, perquè a tots els estats hi ha imperfeccions, preguntar-li què opina sobre la llei de transitorietat anul·lada i que ara el president Torra vol recuperar, que és el president de la Generalitat el que escull el president de l'eventual nou Tribunal Suprem català, que això és una vulneració de la separació de poders que no s'ha vist, inaudita. Què opina sobre això? Bien, yo respecto de los hechos del procés ya me he pronunciado reiteradamente en el sentido de que son hechos políticos. Ya he explicado reiteradamente algo, yo empecé explicándolo y finalmente toda la doctrina constitucionalista española más seria está de acuerdo. Mire, los estatutos de autonomía forman parte de la Constitución. No hay una relación, como pretende el compañero, sencilla y simple de jerarquía entre Constitución y estatutos porque forman un bloque. Ese bloque, por un insigne jurista español que se llama Rubio Llorente, se definió como bloque de la constitucionalidad, porque la Constitución nace incompleta por el ruido de sables, por los restos del franquismo, y hubo que hacer una Constitución de mínimos para que después se completara y desarrollara, con los estatutos de autonomía que se integran en la Constitución. Como ya he explicado también reiteradamente, no hay ninguna causa para aplicar el 155 como se ha hecho. Ni es ese 155 que está en la Constitución, ni es el que está en la Constitución alemana, ni esta es la coacción federal. La coacción federal no es sustituir a los órganos del Estado autonómico tal como se está haciendo. Eso en alguna medida está criminalizado. Y por tanto hablamos de hechos políticos que suceden en la franja más delicada de la política institucional de un país, en el seno del poder constituyente, en el marco de los pactos que tienen que evaluar en cada momento cada una de las autonomías con el Estado central. Hasta el punto es así que resulta que Cataluña es fundamental en todo esto. De hecho, si sabe, la Constitución de la Segunda República se aprueba y antes se ha aprobado el Estatuto de Autonomía Catalán. ¿Por qué? Porque Cataluña es el motor económico del país. Esto puede gustar más, puede gustar menos, pero es una realidad. Es un PIB que no solamente es el más potente, sino el más dinamizado. Y por tanto ocupa un lugar específico muy profundo. Es una comunidad que tiene a varios millones de ciudadanos que consideran que son catalanes bajo un criterio de identidad propia. De identidad basada en una lengua y en una historia propia. Y ahora, dentro de este marco, no se ha cometido aquí ningún delito. Aquí el único delito que se ha cometido, y que no es un delito como tal, es no hacer lo que se tiene que hacer. Dialogar, formar constitución y seguir adelante. ¿Y por qué no lo hace el Partido Popular? Porque nunca ha querido. Porque nunca ha estado de acuerdo con la Constitución. Igual que Vox. Vox no es un partido que esté de acuerdo ni con los estatutos de autonomía, ni... No está. ¿Por qué? Pregunta que le feia la Laura. Entonces, en cuanto a la forma en que se constituya el Poder Judicial en Cataluña, en una situación absolutamente tan excepcional y perentoria, yo no me puedo pronunciar en el sentido de que efectivamente no se quiere amparar la independencia judicial. Le voy a decir por qué. Le veo muy crítico con una parte y con la otra no. No, le voy a decir por qué. Yo se lo voy a explicar muy claramente. Mire, la cualidad de la independencia de los jueces no es quién es el presidente. Aquí es donde se equivoca el señor Lesmes. Este es el drama y esta es la deformación que a usted le llega y usted cree que hasta hace la pregunta con sentido, pero le voy a decir por qué no. Porque la justicia es independiente en todos y cada uno de los jueces, bueno, con su toga y sus puñetas que se sientan a enjuiciar si el presidente y a instruir de la causas penales. A dedo. Da igual exactamente quién es el presidente pero de un si esto tribunal. Es lo que se critica. Déjeme que le conteste si usted quiere que le conteste. Da exactamente igual quién sea el presidente del Tribunal Supremo de Cataluña. Si a mí como juez de instrucción me respetan y me dejan trabajar, si yo tengo una normativa que ampare mi... Es que usted no ha dejado que se haga todo eso. El que se pueda nombrar a un solo órgano a un nivel representativo, después yo tengo que ver en qué términos tiene competencia o puede tener competencia de coordinación o de modulación ese órgano respecto a otros jueces. Yo puedo tener un presidente del Tribunal Supremo que se designa desde un marco político por otros órganos del Estado y que todos los demás jueces mantengan su autonomía, mantengan su integridad, mantengan su inmunidad, sí, sencillamente porque ese presidente no tenga las facultades que tiene el del Consejo General del Poder Judicial. La zanahoria, el Consejo montado para repartir favores y clientelas. Señor Silva, muchas gracias.
por venir a las preguntas frecuentes. Muchas gracias, señor Ortega. Me gustaría terminar preguntándole no queda una tiempo. Bueno, como tiene una respuesta tan larga, como es que ha dicho dos veces el señor Silva que la Constitución española es en gran medida una copia de la Constitución alemana, ¿verdad? No, hablo de la coacción federal, que es el 155, precepto, ¿verdad? Esa es la versión. Bien. Y usted ha dicho que el sistema penal español tiene una cierta identidad con el sistema alemán, lo saben todos los juristas, es decir, es una copia. Y yo lo que le pregunto al señor Silva es ¿qué le parece el artículo 21.2 de la Constitución alemana? Que dice, los partidos que por sus fines o por el comportamiento de sus adherentes tiendan a desvirtuar o eliminar el régimen fundamental de libertad y democracia o poner en peligro la existencia de la República Federal Alemana son inconstitucionales. Pues eso tiene fácil contestación. Pues Vox, compañero, propone que se haga una reforma constitucional para que el artículo 6 de nuestra Constitución. No podéis. No, todos los españoles. No podéis. ¿Sabes por qué no podéis? Porque entonces no podréis sacar el aguilucho. Aquí se puede sacar el aguilucho. Aquí se puede sacar el aguilucho porque no existe ese precepto. Está estupendo que un ex magistrado ante un argumento jurídico salga con un topicazo como ese que no tiene ninguna base porque creo que no es capaz. Y le reto aquí a que vea al nadie de Vox, como dice con un aguilucho, que me imagino que se está refiriendo a la antigua bandera de España con el águila de San Juan, pero en todo caso, digo yo, que probablemente... que entroncan con el fascismo español. Señor Ortega, señor Silva, lo que me parece estupendo... Señor Ortega, lo que me parece estupendo es que no le gusta el artículo 21, haya ¿no? podido venir a este programa y mantener un debate tan saludable y tan plural, tan poco plural como usted acusa a esa televisión de ser. Bueno, muchas gracias. Le podría poner muchos programas de TV3 que sonrojan a cualquier periodista. Sí, yo también se los podría poner. Muchas claro gracias. Sí, gracias. Gracias, señor Silva. Un placer. Buenas noches. Yes.